En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Lope de Vega y que nos permitirá explicar algo que con frecuencia no explican los actuales libros de autoayuda, los actuales psicólogos de la autoayuda. Y es cómo explicar un sentimiento de forma inteligente. Porque con frecuencia vivimos en una sociedad en la que, insisto, de manera recurrente, de manera frecuente, se nos exige sentir más que pensar. Cuando los sentimientos se desarrollan a expensas o de espaldas al pensamiento, llega un momento en el que el ser humano experimenta una serie de sentimientos y de sensaciones que no puede explicarse. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos superan las posibilidades de interpretar racionalmente los propios sentimientos. Y esto es algo que, insisto, con frecuencia, los actuales libros de autoayuda, la actual psicología de la autoayuda, que es propia de una sociedad de fracasados, la psicología de la autoayuda se desarrolla en la medida en que el éxito desaparece y en la medida en que el fracaso personal, profesional, amoroso, laboral, de todo tipo, se desarrolla de manera indetenible. El principal problema de este tipo de cuestiones, insisto, es que se estimula enormemente las posibilidades del sentimiento humano, las posibilidades de la sensibilidad humana, limitando en la misma proporción las posibilidades de desarrollo de la inteligencia humana. De manera que cuando lo sensible se desarrolla más que lo inteligible, llega un momento en el que sentimos cosas y experimentamos sentimientos que no podemos explicarnos. Claro, muchos de ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver la poesía de Lope de Vega con la psicología de la autoayuda. Pues tiene que ver mucho en tanto que el lector de obras literarias encuentra en la literatura con frecuencia la solución a muchos problemas de la vida diaria, de la vida de todos los días. Es decir, la literatura en muchos casos es más actual que lo que publica la mayor parte de los periódicos día tras día o segundo tras segundo. Y para entrar en materia y ponernos en contexto, diremos directamente que este poema que vamos a leer, que es un soneto, este soneto de Lope de Vega, lo que expone es cómo interpretar desde la inteligencia un sentimiento de decepción, o de, no diremos de frustración, pero sí de decepción ante el éxito que el propio poeta, el propio dramaturgo Lope de Vega ha tenido a lo largo de su vida. Vamos a situarnos en el contexto. Este soneto se escribe en torno a 1634. 1634 es un año en el que Lope de Vega, ya más que en la cúspide de toda gloria y de toda prosperidad en el éxito del arte dramático, en el éxito de la dramaturgia, empieza a sentirse desengañado del uso que de su propio éxito teatral están adquiriendo las circunstancias. Es decir, no solo porque Calderón comienza a ser el centro de atención de las nuevas realizaciones de la Comedia Nueva montada por Lope de Vega, sino porque el éxito de Lope, la fama de Lope, no se corresponde con lo que realmente eran las razones para llegar a esa fama. Uno de los principales problemas que tiene la fama, que tiene la popularidad, que tiene el conocimiento público de algo, es la mala interpretación de ese algo. Virgilio decía, o al menos se atribuye a Virgilio, que la fama es la más veloz de todas las plagas. La fama, la popularidad, el éxito, es la más veloz de todas las plagas. El afán de éxito, concretamente, es la más veloz de todas las plagas. El problema principal de que la gente conozca algo, de que la gente conozca a alguien, dicho llanamente, el principal problema de que la gente te conozca es que te conoce a cambio de malinterpretar lo que de ti conoce. Eso es algo absolutamente fundamental. Es decir, Camilo José Cela puede ser un autor literario muy conocido, puede ser un novelista muy conocido, pero es mal conocido por la mayor parte de las personas que lo conocen, excepto por algunos especialistas. Es decir, el inglés puede ser la lengua internacionalmente más hablada por no nativos, pero es internacionalmente la lengua más hablada, que peor se habla por no nativos. Quiere decirse con esto que cuanto mayor es la probabilidad de conocimiento de algo, las impurezas, las impertinencias, las pobrezas en el conocimiento de ese algo también son mayores.
Que algo se conozca más que otra cosa, cuantitativamente hablando, indica con frecuencia que cualitativamente se conoce poco o se conoce mal. De tal manera que esto se ve en todos los aspectos de la vida. Entonces, claro, cuando la gente habla de uno, esto lo conoce, lo ve uno mismo, ¿no? Cuando la gente habla de uno, habla de aspectos que no tienen nada que ver con lo que realmente uno es, pero que responden a la imagen que han adquirido en un determinado momento, en una determinada secuencia o en un determinado contexto. Pero eso no tiene probablemente nada que ver en la mayor parte de los casos con la realidad de aquello a lo que se refieren. En el caso de Lope de Vega, estamos hablando de alguien que no solo ha fundado un teatro nacional, como es el Teatro Español del Siglo de Oro, en connivencia o en colaboración con otros autores menos reconocidos que él, aunque a él responde fundamentalmente la razón principal de la fundación del Teatro Español del Siglo de Oro, de la Comedia Nueva, que se objetiva sobre todo en el arte nuevo de hacer comedias en 1609. Pero cuando alguien como Lope de Vega, que ha hecho tanto en el Teatro Español y que ha sido, insisto, su fundador, a la altura de 1634, se queja de la mala interpretación que lo que él llama el vulgo ha hecho de su obra dramática, de toda su dramaturgia y de toda su literatura, y no solo el vulgo, sino también los autores de comedias, es decir, los directores de compañías teatrales que representaban esas comedias. Cuando alguien como Lope de Vega, insisto, se queja de todas estas circunstancias y se queja con bastante amargura y con bastante decepción, lo hace conforme a unos criterios. Quiero decir con esto que cualquier sentimiento que se experimente, cualquier sentimiento que se exponga incluso públicamente, es un sentimiento que se interpreta siempre desde determinados criterios. Cuando alguien no dispone de criterios para expresar un sentimiento, se caracteriza precisamente porque necesita algún tipo de autoayuda personal o de autoayuda que emana de alguien que le proporciona los medios para que él se ayude o ella se ayude. Quiere decirse con esto que siempre que se hace público un sentimiento, siempre que se experimenta un sentimiento, o ese sentimiento se analiza desde criterios inteligentes, o se siente incluso por debajo del umbral de lo que pueden sentir algunos paramecios o algunos platelmintos o nematelmintos. Es decir, que si carecemos de criterios para interpretar lo que sentimos, llegará un momento en que no sabemos qué es lo que sentimos. De ahí la importancia de disponer de una inteligencia, aunque ya no sea para trabajar, sino simplemente para sentir cotidianamente las experiencias que brotan del curso diario y cotidiano de la vida. En este soneto lo que nos encontramos es una manera de interpretar desde los criterios de una inteligencia que será la inteligencia formateada por el barroco. Y ahora vamos a ver qué es la inteligencia formateada por el barroco, pues aquella que es consciente del desengaño. Pero esto es muy actual, porque nuestra época contemporánea, posmoderna, presenta muchas concomitancias con el barroco, presenta muchas concomitancias con una época como el barroco, donde la verdad se disimula. En todas las épocas la verdad se disimula, pero hoy de forma tan sofisticada como ocurría en determinadas etapas o periodos del barroco. Subrayo, por tanto, con esto que el racionalismo hispánico, que se articula sobre todo en el periodo del barroco, dispone de grandes mecanismos y de grandes dispositivos para desenmascarar el desengaño, valga la redundancia, y para reinterpretarlo desde unos criterios enormemente solventes y enormemente competentes. ¿Qué hace un ser humano cuando ya adentrado en su senectud, adentrado en, casi diríamos en su vejez, experimenta, constata, confirma cómo las personas que consumen sus productos, en este caso productos dramáticos, obras de arte teatral, no interpretan como es debido el logro, las verdaderas contribuciones de Lope de Vega al arte teatral? Y esto lo analiza Lope en un soneto donde la fábula del soneto, la acción del soneto, se escenifica, se representa en un individuo joven que le presenta el comienzo de una comedia que ha escrito, cuya protagonista es Penélope, es decir, una comedia de tema mitológico en principio, la mujer de Ulises, que espera pacientemente durante 20 años el regreso de Ulises a Ítaca. Es decir, le muestra el comienzo de una comedia y le plantea a Lope si a partir de la lectura del comienzo de esa comedia que le muestra a Lope, él puede tener algún futuro como dramaturgo en el Siglo de Oro español. Y Lope de Vega lo que le viene a decir es que realmente se lo ha pensado bien, realmente quiere ser dramaturgo, quiere ser poeta de obras dramáticas,
en un mundo donde nadie va a comprender realmente bien las obras de arte que haga, quiere realmente alcanzar fama y celebridad entre un vulgo que no va a reconocer, en medio de un vulgo que no va a saber reconocer ni valorar verdaderamente lo que es la obra dramática y la productividad artística y original de un autor, le viene a decir que no sabe realmente dónde se mete, se está metiendo en la boca del loro, del lobo, perdón, se está metiendo en la boca del lobo. Literalmente lo que le dice es que se va a meter en el toro de Falaris. Ahora hablaremos del toro de Falaris, todo el mundo sabe lo que es el toro de Falaris, ¿no? Ese toro de bronce que Falaris construyó para meter dentro de él a la gente y calentar o quemar el toro desde fuera, poner el toro sobre una hoguera, de tal manera que los bramidos que diera el que se estaba quemando dentro simularan de alguna manera los mugidos del toro. Con esta referencia, el meterse en la boca del lobo o meterse en el toro de Falaris, Lope trata de disuadir desde la decepción del paso de los años ese entusiasmo que puede tener alguien por alcanzar fama o celebridad como autor de comedias, porque al final va a caer en manos del vulgo y el vulgo va a acabar malinterpretando todo el valor artístico, toda la originalidad que pueda tener este dramaturgo o este poeta de obras dramáticas. Claro, habrá gente que piense que le da igual, que la fama lo justifica todo y que el hecho de ser famoso, el hecho de ser popular, el hecho de ser conocido, pues es mucho más importante que ser mal interpretado. Es cierto, esto es propio de los sofistas. Al sofista le importa muy poco que lo interpreten mal, lo único que le importa es hacer dinero a costa de la fama o de la popularidad que tenga. Al filósofo, que es una forma de ejercer excéntricamente la sofística, tiene más interés por razonar las cosas de un determinado modo, que le resulte convincente a él, aunque no le resulte convincente a los demás, y de alguna forma renunciar a la fama a costa de la verdad. En principio, luego ya las cosas podrán cambiar o no. El caso es que hasta la fama resulta decepcionante para el sujeto que la vive, que al sujeto que la protagoniza, que es lo que le ocurre, insisto, a Lope de Vega al final de su trayectoria vital. Es como el que se casa y después de 40 o 50 años de matrimonio aconseja a los demás que no lo hagan. Es como el que llega catedrático, cuando llega catedrático aconseja a los demás que no lo hagan. Es como el que tiene hijos y cuando los tiene aconseja a los demás que no los tenga. O sea, es la recurrencia del que ha luchado toda la vida por obtener algo y que cuando lo obtiene recomienda a los demás que no vale la pena luchar para obtenerlo porque no es tan atractivo o tan interesante como aparentemente lo era cuando uno es joven o no. Es la decepción de la senectud, la decepción del viejo. Pero es que la vida es un autoengaño que funciona mediante autoengaños. Otra cuestión es que alguien no se desengañe nunca y siga remachando siempre el mismo clavo. Otra cuestión es que a alguien en efecto le convenza lo que realmente está haciendo, aunque lo que esté haciendo no sirva para nada, pero a él le sirve para evitar encontrarse con el desengaño. Y esta es una actitud muy frecuente y muy común en nuestro tiempo. Antes de encontrarse con el desengaño, antes de darse de bruces con la experiencia del desengaño, el ser humano hace todo lo posible por evitar esos caminos. De tal forma que el ser humano lleva a cabo una vida tratando de justificar que lo que hace no tiene nada que ver con una experiencia que le conduzca al desengaño o que lo que hace evita por todos los medios desembocar en una experiencia que remita al desengaño. Esto es algo absolutamente fundamental para sobrevivir en ambientes fanáticos. Es decir, evitar el desengaño es lo único que puede permitirnos seguir siendo fanáticos. Es decir, lo único que puede permitir la supervivencia del fanatismo es evitar el desengaño. La educación humana, que ha de estar orientada precisamente al desengaño, es decir, a evitar el engaño, a evitar ser engañados por la realidad, por el prójimo, por quienes nos rodean, en definitiva, por los medios de comunicación, se orienta curiosamente en nuestro tiempo a propiciar el engaño, es decir, a educar a seres humanos que sean incapaces de desengañarse. La educación posmoderna básicamente se orienta a educar seres humanos incapaces de desengañarse, a formar a seres humanos desprovistos de todo tipo de mecanismos aptos para el desengaño. Es decir, los mecanismos que nos impiden el desengaño son aquellos que tienen que ver con una inteligencia cero, con una inteligencia anulada completamente. Cuando la inteligencia está bien desarrollada, los mecanismos que cada ser humano tiene para desmontar el engaño funcionan, pero cuando no hay inteligencia, lo único que hay son sentimientos. Y por la vía del sentimiento, nunca se va al desengaño.
por los caminos del sentimiento, por la exaltación del sentimiento, nunca se va al desengaño, sino que se va directamente a un engaño cada vez mayor. Lo único que puede limitar el engaño es aquilatar los sentimientos al desarrollo intelectual. Es decir, que lo sensible discurra parejo a lo inteligible. Cuando lo sensible se desarrolla de espaldas a lo inteligible, estamos en condiciones de perpetuar un engaño y de evitar constantemente el desengaño. Las grandes lecciones de la literatura barroca española consisten precisamente en educar al ser humano para sobrevivir al engaño y para preservarse en un desengaño que le permita hacerse compatible con la realidad y evitar los idealismos. No por casualidad, cuando el barroco español se disuelve, desaparece con el paso del tiempo, se consume con el paso del tiempo, surgen precisamente las filosofías que tratan de hacer al ser humano incompatible con la realidad. La mayor de las filosofías que se han construido, la mayor de las filosofías que se han desplegado, la mayor de las filosofías a la que se le ha rendido culto para construir un ser humano incompatible con la realidad es el idealismo alemán. Es decir, el idealismo alemán era completamente inconcebible en el barroco español. Ha tenido que superarse el barroco español, ha tenido que desaparecer el barroco español para que triunfara una filosofía cuyo objetivo fundamental es hacer al ser humano incompatible con la realidad. Esa filosofía es el idealismo alemán. Esa filosofía es la más perniciosa de todas las filosofías que han existido nunca. De esa filosofía han surgido dos grandes aberraciones, que fueron la Revolución Francesa y la Revolución Nazi. Esa es una filosofía que está en la matriz, que está de alguna manera en la placenta de esas dos grandes revoluciones, y que es responsable del fracaso histórico, doble fracaso histórico de Alemania, tanto en 1918 como en 1945. Si Alemania no hubiera tenido el idealismo filosófico como sistema de pensamiento, se habría ahorrado muchas tragedias. Y el gran precursor del idealismo filosófico es indudablemente Lutero. Lutero es el gran precursor de Kant y es el gran precursor de filosofías incompatibles con la realidad, como es el idealismo alemán. Un idealismo alemán que sería absolutamente inconcebible en el barroco español, que está plenamente y racionalmente orientado a superar cualquier forma de hacer del ser humano alguien incompatible con la realidad. Si algo nos ofrece el barroco español es un sistema educativo, es un sistema de intelección, es una filosofía racionalista para hacer al ser humano totalmente compatible con la realidad y completamente operatorio con la realidad. Ahora bien, vamos a ver cómo Lope de Vega critica la idea fanática de éxito, la obsesión de la fama y del éxito, la fama suprema, la fama superlativa de éxito, la admiración popular, al considerar que es absolutamente decepcionante, porque no se puede esperar que ni del elogio ni del vituperio ajeno proceda siempre, sistemáticamente, masivamente, una comprensión correcta de lo que uno hace, ¿no? Esto es algo absolutamente fundamental, insisto, en la vida de cualquier ser humano, sea del barroco español, sea de los aztecas, sea de los esquimales, sea de los celtas, sea de los fenicios, sea de María Santísima. Esto afecta a todo ser humano. Vamos a leer el soneto, primero de una sola tirada, y después vamos a ir explicando aquellos aspectos que requieran una interpretación. El soneto lleva un título o lema en el que sintéticamente se resume la idea central. Y el título o lema es el siguiente. Es lo que llamarían los estructuralistas franceses el pagatexto, ¿no? Preguntóle un caballero si haría comedias por el principio de una que le enviaba. Es decir, le preguntó, una persona decente, una persona arreglada, un caballero, que si él sería capaz de hacer comedias a la vista del comienzo, del incipit, del principio de una comedia que le mostraba, ¿no? Le mostraba el principio de una comedia. Algo muy importante para comprender, para interpretar un poema, es siempre redactarlo en prosa desde las coordenadas propias. Es decir, preguntóle un caballero si haría comedias por el principio de una que le enviaba. Es un ejercicio muy recomendable, a partir de este título, tratar de reescribir desde coordenadas propias, desde términos propios, este mismo enunciado. Yo recuerdo que cuando estudié mi bachillerato, que era un bachillerato en el que se enseñaba más literatura de la que hoy se enseña en los actuales estudios universitarios, uno de los ejercicios que recurrentemente hacíamos, ya no solo en el bachillerato, sino también en la enseñanza general básica, en la FB, era reescribir desde términos propios, desde palabras propias que íbamos incorporando a medida que íbamos leyendo cada vez más,
un enunciado que se nos daba. Esto para interpretar un poema es absolutamente fundamental. Es decir, no podemos interpretar un poema sin reconstruirlo desde nuestros propios términos, entendiendo que nuestros propios términos deben estar en concomitancia creciente con los términos que día a día vamos recibiendo. Entonces, claro, alguien que vive en un tercer mundo semántico percibe simplemente la literatura como un código indescriptible, como un código indescriptible. Este es el problema de la comunicación. Es decir, la comunicación solo funciona allí donde hay personas capaces de comunicarse. Cuando el grado de competencias comunicativas se limita simplemente a teclear, pues la comunicación es nula. Es como el que sabe hablar 10 idiomas, pero no tiene, aunque viva en una sociedad de 10 millones de personas o de 600 millones de personas, el resto de los seres humanos no tiene ningún conocimiento sobre las lenguas que habla este individuo. Por lo tanto, es como si no supiera hablar ninguna. Bueno, es el chiste aquel que van dos en un coche y se paran con uno y le preguntan: mire, ¿usted sabe por dónde se va a tal sitio? Dice, no hablo su idioma. Entonces se lo dice en inglés, se lo dice en español, se lo dice en alemán, se lo dice en francés, se lo dice en náhuatl, se lo dice en diferentes lenguas, y el otro no sabe. Entonces los dos que van en el coche se van y dice, bueno, no nos ha servido para nada saber idiomas. Y el interlocutor, el que estaba allí, el lugareño, le dice a otro colega: ¿Ves para qué sirve hablar idiomas? ¿O ves para qué sirve aprender idiomas? Total, estos sabían como 20 idiomas y no les ha servido para nada ninguno. Pues es el problema de la comunicación. Es decir, si realmente sabemos mucho, pero no tenemos interlocutores que compartan estos conocimientos, somos el resultado de una buena educación, es decir, un autismo. Es decir, en definitiva, las personas que tienen una buena formación, una gran cultura, muchos conocimientos, pues prácticamente sus posibilidades de comunicación se reducen al mínimo posible, porque la mayor parte de la gente no tiene conocimiento, sino que tiene formas propias de la barbarie, con lo cual nos convertimos en criaturas absolutamente excéntricas, completamente excéntricas. Es decir, el conocimiento en realidad es un aislante en la sociedad de la que formamos parte, porque lo que abunda básicamente en nuestro tiempo es la barbarización del conocimiento, la vulgarización del conocimiento. Es decir, es una formación no reglada, es una formación completamente espontánea o arbitraria, donde la barbaridad y el presunto conocimiento son indiscernibles. Y cuando esto se produce, cuando semejante indiscernimiento se produce, pues el conocimiento resulta completamente adulterado. Bien, preguntóle un caballero si haría comedias por el principio de una que le enviaba. Y el soneto dice así: si harás comedias, me preguntas, Cloro, y un acto de Penélope me envías, ¿qué fama te engañó en tales días? De Falaris te metes en el toro, después que un autorón cantante loro, con idiotismos y objeciones frías, la exponga al vulgo, comerante arpías, el dulce néctar del castalio coro. Es el teatro de ámbar un escudo, en un carro de estiércol o en un coche, donde habla el ganso y está el cisne mudo. Y cuando tú más ingenio se trasnoche, veráste en una esquina con engrudo y no te faltará para la noche. Probablemente tras una primera lectura un ser humano común y corriente no habrá entendido nada de este poema, y un ser humano medianamente formado habrá entendido bastante. Vamos a entrar en detalles en el poema. Vamos a analizar cuarteta 1, cuarteta 2 y terceto 1 y terceto... cuarteto 1 y 2 y terceto 1 y 2. Vamos al primer cuarteto. Si harás comedias, me preguntas, Cloro. Es decir, está sintetizando, retratando el contexto. Un individuo que se llama Cloro le pregunta: ¿usted cree que yo podré ser en el futuro un buen autor de comedias, un buen escritor, un buen dramaturgo? Y para verificarlo le entrego el comienzo, el principio de una que estoy escribiendo y que se titula Penélope. Le manda un acto. Las comedias del siglo de oro español tienen tres actos. Si harás comedias, me preguntas, Cloro, y un acto de Penélope me envías. Esto es la glosa que escenifica la situación que se está poetizando, la fábula. Y a partir de aquí, el apelado interlocutor, el autor del soneto, que es Burguillos, en definitiva, que es el trasunto literario, es el heterónimo literario, es la ficcionalización literaria de la persona real
El heterónimo es la ficcionalización literaria del ser humano real, del autor real de la novela, que es Lope de Vega, le dice: «¿Qué fama te engañó que en tales días de Falaris te metes en el toro?». Es decir, ¿qué pretensiones de fama tienes que te han engañado? Fíjese que ya en el tercer verso del poema hablamos del engaño. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que es bueno y valioso ser famoso escribiendo comedias? Es decir, ¿quién te ha engañado para dedicarte a esto? Es como dicen, bueno, ¿usted cree que yo puedo ser un gran periodista? ¿Quién te ha engañado para meterte en el periodismo? Dedícate a otra cosa. O dice, ¿usted cree que yo puedo ser un gran catedrático de universidad? Un gran profesor de universidad. Dice, ¿pero quién te ha engañado para meterte en esto? Dedícate a otra cosa. Tú sabes lo que es la universidad. Tú sabes lo que es ir a por una cátedra de universidad. Tú sabes lo que es dedicarse al periodismo. Tú sabes lo que es ejercer. ¿Usted cree que yo puedo ser un gran médico? Y dice, olvídate de la medicina. O sea, la medicina es una auténtica locura. Tú sabes lo que es meterse en la medicina. Tú sabes lo que tienes que lidiar en medicina. Le viene a dar en esto, ¿no? Pero claro, esto es como si le preguntan a Severo Ochoa. Dice, oiga, mire, ¿usted cree que yo puedo dedicarme a la bioquímica? Y Severo Ochoa le dice, buf, olvídate de la bioquímica. ¿Tú sabes los líos que supone dedicarse a la bioquímica? Pues este tipo de... estamos en este contexto, pero interpretando esto con una serie de razones. ¿Qué fama te engañó? Es decir, se presupone que la fama engaña. La fama es un falso aliciente, es una seducción que desemboca en un fracaso. ¿Qué fama te engañó en tales días? Hoy día. O sea, ¿qué fama te engañó en tales días? ¿Cómo te puedes dejar engañar por la fama en unos tiempos como los actuales, donde todo es un desastre, donde todo es una descomposición? ¿Cómo te puede atraer la búsqueda de la fama, la búsqueda del éxito en el ejercicio de tal profesión? Es decir, ¿qué fama te engañó en tales días? De Falaris te metes en el toro, es decir, te quieres meter en la boca del lobo. Volvemos a lo del toro de Falaris. Falaris, que era un individuo del siglo V, VI, antes de Cristo, que, bueno, un auténtico tirano, que se desarrolla una serie de empresas militares y políticas, y, entre otras cosas, pasa a la historia por haber ideado el llamado toro que lleva su nombre, el toro de Falaris, que consistía en una escultura hueca de un toro, donde, nada menos, decidió introducir al diseñador de ese toro, después poner el toro encima de una hoguera, y los bramidos y los baladros que daba el individuo que estaba dentro pues simulaban los rugidos del toro. De manera que, ¿cómo te quieres meter en la boca del lobo? ¿Cómo te quieres meter en tal toro de Falaris, ¿no? Y empieza a darle, a partir de aquí, a partir del segundo cuarteto, empieza a darle una serie de razones. Una serie de razones que le ilustran el desengaño, que le muestran el desengaño. Porque ayudar a alguien consiste en desengañarlo, no en engañarlo más, que es lo que hace actualmente la moderna psicología de autoayuda, que no es más que una forma de prorrogar el fracaso, porque está alimentando el engaño del ser humano, en lugar de desengañarlo de una vez por todas, porque solo los desengañados, bienaventurados los desengañados, porque ellos serán compatibles con la realidad. Es decir, bienaventurados los desengañados, porque solo ellos serán compatibles con la realidad. Mientras que los que viven de la autoayuda están viviendo del autoengaño y están, vamos, intensificando su incompatibilidad con la realidad y su fracaso, el fracaso de esa sociedad. Ya digo que la filosofía del idealismo alemán es un autoengaño, pero es un autoengaño colectivo, ¿eh? Impresionante. Contra el idealismo alemán, el barroco español. O el racionalismo español o la filosofía de Bueno, el materialismo filosófico. Dice el segundo cuarteto, después que un autorón cantante, loro, ¿qué quiere decir autorón? Autorón tiene el sentido de un aumentativo despreciativo, un aumentativo despectivo del autor de comedias. El autor de comedias no es el que escribe las comedias, el autor de comedias en el siglo de oro es el director de una compañía teatral que lleva a la escena la comedia que ha escrito el autor. Es decir, que Lope de Vega no es el autor de comedias, sino que Lope de Vega es alguien que escribe una comedia que llega a manos de un autor de comedias, quien en el siglo de oro gestiona, como director de una compañía teatral, el trabajo de los actores, el reparto, los guiones, y que hace arreglos, que hace lo que nosotros llamaríamos una transducción del texto literario para llevar a cabo el texto espectacular. Es decir, para llevar a cabo la puesta en escena. De hecho, como todo el mundo sabe,
el teatro es literatura para ser representada. El teatro es literatura que contiene potencialmente su representación, que contiene y de facto contiene su representación. Entonces, hablar de un autor o un cantante, es decir, hablar de un tipo que te va a meter mano al texto, que va a hacer de lo que tú has escrito lo que a él le convenga para llevarlo a la escena, cambiando lo que le dé la gana y modificando lo que le salga de las narices, como un cantante, porque es un autor o un cantante, es decir, es un... De hecho, discantar en el siglo de oro, y hoy día también, lo que pasa es que la gente no sabe lo que significa la palabra, discantar consiste en opinar de todo, en hablar de todo y en pontificar sobre todas las cosas como si el que habla tuviera razón en todo. Eso es lo que se hace en internet, ¿no? Discantar. O sea, el que habla de todo sin saber de nada. Pues en este caso, el autorón, que es un cantante, es un tipo que sabe de todo, como un loro que repite y habla lo que le da la gana, después que un autorón cantante loro, con idiotismos y objeciones frías, con su propia estupidez, con su propio idiotismo como idiolecto particular, le pondrá a tu texto las objeciones que a él le dé la gana poner, es decir, hará de tu texto lo que él quiera, sin saber cómo sí ni cómo no, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de racionalismo, porque es un cantante, porque es un loro, porque repite las cosas de moda, porque se ajustaría a lo políticamente correcto en cada época, y el siglo de oro también tenía su corrección política, como todas las épocas. Lo de la corrección política no es nada nuevo, la corrección política simplemente es el formato de la Inquisición posmoderna, pero siempre ha existido corrección política de un modo o de otro modo. Con idiotismos y objeciones frías, la exponga el vulgo. Aquí tenemos un concepto clave del que vamos a hablar ahora mismo. Es decir, que cuando tú hagas tu comedia, vendrá un director de escena, llamado autor de comedias, que, siendo como es un cantante, siendo un loro, que una cotorra que no sabe de qué habla, pero habla de todo, con sus propios idiotismos, es decir, con su propia idiotez, te pondrá una serie de objeciones mecánicas, convencionales, y el resultado lo expondrá al vulgo. La exponga al vulgo, comerante arpías, o sea, la expondrá al vulgo. Y el vulgo, ¿qué es el vulgo? El vulgo es alguien que ahora te elogia y en 5 minutos te vitupera, porque no se acuerda que hace 5 minutos te ha elogiado. Y además te elogia con unos criterios que son completamente emotivos, es decir, exultantes, que no tienen ningún fundamento racional, o te vitupera por unos criterios que se le acaban de ocurrir, porque se mueve a través de ocurrencias, a través de emociones más o menos espontáneas. De tal manera que comerante arpías el dulce néctar del castalio coro. Aquí hay una expresión totalmente oximorónica, totalmente dialéctica. Se oponen dos realidades completamente opuestas. Las arpías, que son esas criaturas mitológicas tan malignas y tan nocivas, y por otro lado, esas arpías, esas víboras venenosas en definitiva, consumen el dulce néctar del castalio coro. El dulce néctar habla precisamente, bueno, pues del alimento de los dioses y, en este caso, brotante o emanante del castalio coro, es decir, de la fuente castálida, de las musas, en definitiva, de las nueve musas. Es decir, que tenemos, por un lado, el vulgo, que se comporta como un áspid, como auténticas arpías, que se está comiendo, ¿verdad?, como cerdo margaritas, es decir, de ahí lo de la expresión de dar margaritas a los cerdos, se está comiendo el dulce néctar del castalio coro, es decir, de tal manera que estás dándole margaritas a los cerdos. O sea, tú esperas conseguir fama ejerciendo este trabajo, tú estás dándole fama margaritas a los cerdos, no estás adquiriendo fama, estás adquiriendo una fama que tu público no va a saber valorar ni va a saber interpretar. Es como dices, es que yo quiero ser profesor. ¿Tú sabes lo que es ser profesor? Ser profesor significa hablar a un montón de gente que no tiene ningún interés por lo que estás diciendo, le diría Lope de Vega a este cloro, ¿no? A este que preguntóle un caballero si daría bien las clases por el principio de una clase que le enviaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces el otro dice, ¿tú quieres ser profesor? Tú no sabes lo que es ser profesor. Ser profesor significa dirigirse a un montón de gente que no tiene ningún interés en lo que tú estás diciendo, que mientras tú estás hablando va a estar chateando, que cuando tú vayas a haber terminado de dar una gran lección magistral, te va a decir que él no está de acuerdo con eso, como si, bueno, en el caso de que diga algo, ¿no? Esta es la línea del desengaño de este soneto. De tal manera que después que un autor o un cantante loro, con idiotismos y objeciones frías, la exponga el vulgo, comerante arpías el dulce néctar del castalio coro.
Eso es como cuando alguien publica una buena obra y, claro, evidentemente, una buena obra siempre la van a leer, en el mejor de los casos, dos o tres personas inteligentes. Y después, en el mejor de los casos, la pueden leer 200.000 personas, en el muchísimo mejor de los casos, ¿no? Bien, pero de esas 200.000, es decir, en realidad, quienes van a hacer una interpretación racional y coherente de la obra serán dos o tres. Eso es como el que tiene en YouTube más de 90.000 seguidores, ¿verdad? Y bueno, ya por decencia no lo declara, porque entre 90.000 seguidores puede haber sensatos. Si hay 100 entre 90.000, ya nos damos con un canto en los dientes, porque los 89.990 restantes, si es que llegamos a tener más de 10 que valgan la pena, pues están completamente desorientados, vamos a decirlo suavemente, desorientados. Quiero decir que la cantidad no garantiza absolutamente nada, no garantiza absolutamente nada, y menos en unos tiempos que como estos son, como siempre, se carece de una educación reglada para interpretar lo que hay, porque son tiempos orientados al engaño, no al desengaño, ¿no? En este punto. De manera que estás dando margaritas a los cerdos. Si quieres hacer un trabajo profesionalmente bueno, no te expongas a la fama, porque estás dando margaritas a los cerdos. Es lo que le viene a decir Lope de Vega a su interlocutor apodado Cloro en el contexto del poema. Vamos a los dos tercetos finales y luego volveremos al vulgo. Es el teatro de ámbar un escudo, en un carro de estiércol o en un coche, donde habla el ganso y está el cisne mudo. Aquí ya expresa Lope de Vega su idea muy clara, sobre lo que es la idea del teatro en su senectud. Lope de Vega ha triunfado en el teatro y se da cuenta de que, en realidad, el público que lo ha aclamado es un tipo de público que no lo ha aclamado por los criterios que él estima oportunos, sino que lo ha aclamado por otros criterios que a él le resultan decepcionantes. Lo cual es muy triste, pero es que era para decirle a Lope de Vega: ¿y qué esperabas, amigo? Es que, ¿pero tú qué te crees? ¿Qué es la gente, no? ¿No sabes tú cómo es la gente, que se dice popularmente en Asturias? ¿No sabes tú quién es la gente? Es el teatro de ámbar un escudo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el verso es un claro hiperbatón. El teatro es un escudo de ámbar. El teatro es un escudo de ámbar. Poéticamente, con el hiperbatón, es el teatro de ámbar un escudo. El teatro es un escudo de ámbar. ¿Qué es un escudo? Pues un escudo aquí pueden ser dos cosas. Bien puede ser metafóricamente la moneda clásica de cualquier país antiguo, de cualquier estado antiguo, una moneda de ámbar, una moneda de oro. Es como si dijéramos, es el teatro de ámbar una moneda, es el teatro de ámbar un doblón, es un doblón de oro el teatro, ¿no? El teatro es una moneda de oro. Es el mito de la perla en el muladar. Lo que está diciendo es que el teatro es una perla en un muladar. Es el teatro de ámbar un escudo en un carro de estiércol. Lo que te viene a decir es como si se encontrara una pepita de oro en un carro de estiércol. Una perla en un muladar. Está parafraseando esta idea. Ahora bien, el escudo puede ser efectivamente una moneda. Puede ser una moneda con un valor áureo, con un valor extraordinario. O puede ser un blasón. Puede ser un blasón. El escudo en un sentido de blasón. Puede ser un blasón de ámbar, un blasón muy valioso, un blasón en noble material construido. Tiene ese sentido de algo noble, de algo valioso, ¿no? Es el teatro algo noble, algo valioso, hecho de ámbar, hecho de oro, hecho de algo, insisto, muy valioso, pero que se encuentra en un estercolero, que se encuentra en un estercolero. Es el teatro de ámbar un escudo, sea blasón, sea moneda, en un carro de estiércol. O, en condiciones de igualdad, una larga endiadis, o en un coche, donde habla el ganso y está el cisne mudo. Es decir, donde habla el bobo, el tonto, el idiota, y donde el que tiene algo que decir, donde el inteligente está mudo. El cisne, con todo lo que representa el cisne dentro de esa mitología clásica, Zeus adopta la forma de cisne cuando trata de seducir a Leda. El cisne de Apolo, es decir, siempre el cisne como una figura mítica, mitológicamente emblemática, de lo más valioso. Bueno, no ha llegado todavía el modernismo de Rubén, que ha hecho del cisne una de las figuras más exquisitas, uno de los trazados de la naturaleza y de la pintura pues más exquisitos. Pero aquí se desarrolla la temática, el motivo de la perla en el muladar. Es el teatro de ámbar un escudo, en un carro de estiércol o en un coche, donde habla el ganso y está el cisne mudo.
donde habla el ganso y está el cisne mudo. Claro, no está hablando de la universidad, no está hablando del parlamento, no está hablando de la política, está hablando del teatro. Donde habla el ganso y está el cisne mudo, en definitiva. Donde habla el que no tiene nada que decir y donde los que tienen algo que decir guardan silencio. Es decir, la decepción es enorme desde el punto de vista lopesco ante lo que ha sido toda su vida dedicada al teatro. Entonces, claro, alguien puede decirle, pero vamos a ver, usted, señor don Félix Lope de Vega Carpio, ha dedicado toda su vida al teatro y se despide del teatro con esta tonalidad interpretativa. Es decir, su idea del teatro es esta, es la decepción de todo esto. Bueno, le agradecemos mucho sus comedias, sobre todo los lopistas. Yo estoy más en la línea de Cervantes, mi modelo es Cervantes, aunque reconozco indudablemente, cómo no, como para no reconocerlo, todo el mérito de Lope de Vega en su teatro. Pero las ideas para mí son las de Cervantes, las que deben prosperar, no las de Lope. De hecho, Lope de Vega no es un teatro que tenga ideas, es un teatro que objetiva las ideas políticamente correctas de su tiempo, que no son las mías, desde luego. Mis ideas nunca han sido las ideas políticamente correctas dadas en ningún tiempo, porque la única ley que mueve la historia es aquella que se orienta hacia el triunfo de una ilegalidad. En definitiva, la historia se mueve cuando triunfa una ilegalidad. Y precisamente cuando hay un movimiento histórico, se produce ese movimiento histórico porque un hecho no controlado por el ser humano prospera. Es decir, la historia avanza a través del triunfo de la ilegalidad y también a través del triunfo de hechos que escapan al control humano. Eso es lo que garantiza de alguna manera un movimiento histórico. Vamos al último de los tercetos. Y a modo de conclusión, esa cópula, y cuando más tu ingenio se trasnoche, es decir, cuanto más una y otra vez trabajes, cuanto más noche tras noche te dediques a trabajar, cuando te pases las noches en vela esforzándote para hacer algo bueno, y cuando más tu ingenio se trasnoche, veráste en una esquina con engrudo, y no te faltará para la noche. Es decir, que cuanto más trabajes, cuanto más te sacrifiques, cuanto más te entregues, cuanto más te dejes la piel trabajando, te verás en una esquina con engrudo. ¿Qué significa verte en una esquina con engrudo? Pues te verás anunciado en un cartel en una esquina con pegamento, con engrudo. Engrudo es una cola de pegar que se utilizaba antiguamente, incluso hoy todavía se puede utilizar. Veráste en una esquina con engrudo, anunciado en un papel. Estrena la comedia de fulano de tal. Hoy día no nos vemos en una esquina con engrudo, hoy día nos vemos anunciados en internet. Conferencia de fulano de tal en tal sitio. Fulano de tal publica tal libro, este tipo de historias, ¿no? Veraste en un portal de internet ahí puesto y no te faltará para la noche. Es decir, que aún te sobrará engrudo. Podríamos decir que podríamos interpretar el último verso como un zeugma, es decir, como la elipsión de un término que lo mismo, no te faltará para la noche el engrudo, o no te faltará ingenio, o no te faltará fama, o no te faltará lugar donde te anuncien. Quiero decir, y cuando más tu ingenio se trasnoche, cuando más trabajes, cuanto más des el callo, veráste en una esquina con engrudo, te verás anunciado por ahí, y no te faltará para la noche. No sabemos si lo que le faltará será el engrudo, o ganas de seguir trabajando, o etcétera, etcétera. Pero el mensaje final de decepción absoluta es enorme por parte de Lope de Vega. Y no nos olvidemos del vulgo. En el tercer verso del segundo cuarteto se habla del vulgo. Y se dice, después que un autorón cantante, loro, con idiotismos y objeciones frías, la exponga el vulgo, comerante arpías, el dulce néctar del castalio coro. Es decir, aquí Lope de Vega identifica en el vulgo gente bárbara, gente que dentro de la civilización tiene hábitos propios de la barbarie. Bien. El vulgo es un término muy amplio. El vulgo es un término cuyo contenido semántico es tan amplio que siempre depende del contexto en el que se utilice. Naturalmente, nosotros actualmente somos herederos de una idea de vulgaridad que, desde el punto de vista de la teoría del arte, está muy mediatizada por Ortega y Gasset. Ortega y Gasset distinguía, por un lado, las minorías selectas y, por otro lado, el vulgo, que él llamaba las masas. La rebelión del vulgo, la rebelión de las masas, determina cómo las masas marcan una serie de criterios en una determinada sociedad y frente a las masas están las minorías selectas. Esta es la dicotomía que establece Ortega y Gasset y que ha formateado toda la manera de pensar del franquismo, de la generación que hizo la transición, que son franquistas reorganizados, en definitiva, y
Así lo han enseñado a las diferentes generaciones. El vulgo también puede entenderse hoy día como la barbarie que toma el poder, pues, en diferentes foros públicos, en internet, en diferentes contextos, en la propia universidad, etcétera, etcétera. El vulgo es quien impone las normas de lo políticamente correcto. Podemos interpretarlo de esta manera. El vulgo puede ser el pueblo llano también. En la terminología de Chomsky, por ejemplo, Chomsky considera que las élites tienen una forma de controlar al vulgo, al pueblo, a través de los medios de comunicación, para que el vulgo, el pueblo, no intervenga en la toma de decisiones. Bien, esta es una dialéctica que plantea Chomsky y muchos otros, que tiene sus raíces en el marxismo, en virtud del cual se distingue por un lado la clase alta y por otro lado la clase baja, por un lado la élite, por otro lado el vulgo, como si esto fuera realmente así, cuando en realidad no es así, no ha sido nunca así, y menos en las sociedades organizadas por el nuevo régimen, con posterioridad a finales del siglo XVIII. Es decir, en nuestros días el vulgo y la clase alta están totalmente entremezclados, entre otras cosas porque las clases altas, lejos de impedir que el vulgo participe en la toma de decisiones, estimula al vulgo para que participe en la toma de decisiones y nazca la democracia. De hecho, la democracia, como hemos dicho en numerosas ocasiones, consiste en el gobierno constituido por las élites para responsabilizar directamente al vulgo de las decisiones tomadas por las élites. Y por otro lado, en las sociedades democráticas, el vulgo no solo participa activamente, sino que además se le responsabiliza de las consecuencias y además se le utiliza como medio de control de las élites entre sí. Porque claro, cuando Chomsky dice es que las élites utilizan sus mecanismos y los medios de comunicación para controlar al vulgo y evitar que el vulgo tome decisiones. No, las élites utilizan todos los mecanismos de los que dispone para controlarse a sí misma, para controlar a otros miembros de las élites. Lo que haga el pueblo le importa un bledo completamente, le importa un absoluto bledo. Porque el pueblo no tiene ninguna competencia por sí misma para tomar ninguna decisión. El pueblo, el vulgo, tiene las competencias que le proporcionan las élites y ya son competencias que nacen viciadas, porque si no, no estarían a disposición del vulgo. Es decir, Internet es un mecanismo que ya nace estratégicamente definido para que todo lo que se haga en él no sobrepase los límites de lo que las élites que lo ponen a disposición del vulgo permitan. Por lo tanto, es una ingenuidad suponer, como hace Chomsky, que las élites tienen sus medios para controlar al vulgo y impedir que el vulgo tome decisiones. No, las élites tienen sus medios para controlarse a sí mismas, porque la democracia, como secta que es, controla más a sus miembros que a sus enemigos. Es decir, la democracia presta más atención a los miembros de la democracia que a los enemigos de la democracia. Y eso es lo que hacen las élites. Las élites se miran entre sí de reojo las unas a las otras. Los miembros de las élites se miran de reojo entre sí los unos a los otros porque están compitiendo entre ellos, no tanto por controlar al vulgo. El vulgo está controlado de antemano, hombre. ¿El vulgo qué coño va a hacer el vulgo si el vulgo nunca ha hecho nada? El vulgo ha hecho lo que le mandan, que es sufrir y pagar los platos rotos. Los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. En una democracia los errores los cometen las élites y los paga el vulgo. Toda la vida ha sido así. En democracia y en el antiguo régimen. Lo que ocurre es que en el antiguo régimen no se le hacía creer al vulgo que podía tener derecho a exigirle a las élites nada. Y en democracia sí. En democracia se le hace creer al pueblo llano, al vulgo, a la masa, que tiene derecho a exigirle a las élites una responsabilidad. Sí, se le hace creer muchas cosas. Antes se les hacía creer en Dios, hoy se le hace creer que tiene derechos. Y así la vida sigue igual. La única educación que tiene razón de ser es la educación que se orienta al desengaño. Si realmente el ser humano desarrolla su sensibilidad a expensas de su inteligencia, llegará un momento en que lo que siente no lo sabrá explicar, que es lo que ocurre a toda aquella gente que necesita información y materiales de autoayuda para poder sobrevivir. La autoayuda es una forma de prorrogar el fracaso y de explotarlo mercantilmente por parte de aquellos que proporcionan esas presuntas ayudas de autoayuda a quien las necesita. Es decir, una educación que esté orientada y que esté reglamentada para el desengaño de la experiencia humana permite al ser humano vivir en condiciones de compatibilidad con la realidad. Una educación racional desautorizaría completamente todas las filosofías idealistas. Y ya digo, el gran daño que tenemos en las sociedades actuales es el de un sistema educativo orientado no a desengañar al ser humano, sino a engañarlo. Y esta es una herencia de la filosofía del idealismo alemán, que ha sido la filosofía más perniciosa de la historia de la humanidad.